Debido a la contaminación, la cosecha de vegetales se verá reducida para este año 2074 en un 50%. El aire será irrespirable en 6 años según los expertos. ¡Por otro año más juntos! Uno no, muchos más. Para siempre. Está bueno, ¿eh? Sí, es que está mejorando la receta. Cada vez se va pareciendo más a la de verdad. Pero no lleva cacahuetes, ¿no? Que no, tonto, que ya sé que no los puedes comer. Es que no quería morir. Lamentamos comunicarle que su pareja ha fallecido en el trabajo. La causa de la muerte ha sido la ingesta accidental de 20 gramos de cacahuetes. Nuestras condolencias. ¿Lo echas de menos? Deja de sufrir, te ayudaremos. Hola, venía por lo del anuncio. Hola, bueno, sí, la estábamos esperando. ¿Ah, sí? Sí, podemos empezar cuando quieras con el proceso. Vale, ¿qué tengo que hacer? Vale, para comenzar tienes que colocarte esto en la cabeza. Y esto por aquí. Ahora, cierra los ojos. Piensa en esa persona. Era tu novio, ¿verdad? Sí. Vale. Piensa en cómo era. En lo que le gustaba, lo que pensaba del mundo, lo que pensaba de ti. ¿Pero esto cómo me va a ayudar? No te preocupes, todo volverá a estar bien. Que tú tienes que estar muerto. Cariño, ¿estás bien? ¡Pero que estás muerto! Tranquila. Mira esto y lo entenderás todo. Hola, Shia. Seguramente estés confuso ahora mismo, pero te pondrás mejor. Recuerda lo que querías cuando viniste a verme. Querías que todo estuviese como antes. Ahora vuelves a tener a Héctor contigo. Debes saber que él no entiende lo que pasa. Para él es como si nunca hubiera muerto. Ha sido creado a partir de la idea que tú tenías de él. Ahora toca echarle el azúcar. Pero no te pases, que para dulce tú. ¡Qué tonto! Y por último, los cacahuetes. ¿Cómo cacahuetes? Claro. Pero si no los puedes comer, que eres alérgico. ¡Escupe eso ya! ¡Que te puedes morir! Tranquila. Esto.
¿Pedimos algo para el aniversario? Sí, antes de ver la película. Mira, esta de lechugas que tarda 4 segundos en llegar. Vale, quédala. Listo. ¡Ah! Hola, muy buenas. Una ensaladita de lechuga por aquí, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, pues son 450, pero por ser tú te lo vamos a dejar en 400. ¿Y eso? Por el aniversario. ¿Pero cómo sabes tú lo del aniversario? El aniversario de la empresa, que llevamos 15 años haciendo felices a nuestros clientes. ¿Felices? A ver si es verdad. Sí, ya verás cómo sí. Bueno, si necesitas cualquier cosa, me pegas un toque, ¿vale? Vale, chao. Chao. ¿Qué te pasa? Nada, vamos a comer. Estaba esperando a que llamaras. ¿Qué puedo hacer? Se fue con él. ¿Y ahora qué hago yo? Solo pienso en ella. No puedo pensar en otra cosa. Claro que no puedes. Saliste de su mente. Ella va a estar siempre presente para ti. ¿Y qué hago yo? Podemos apagarte. De acuerdo.